una valoración del partido. Bueno, un partido muy igualado, yo creo que con dos buenos equipos. Cada uno a su manera ha querido imponerse. La primera parte, creo que hemos hecho una primera parte buena y siendo superior a Extremadura. Y después, por una circunstancia o por otras, Extremadura se ha visto con un resultado en contra. Ha ido ya un poco a la desesperada, sacando muchos córneres, sacando muchas faltas laterales y aprovechando su envergadura. Pero bueno, en ese momento han conseguido premios, se han metido en el partido y han visto el partido bajo otro punto de vista, ¿no? Nosotros, algunos jugadores se han venido abajo mentalmente, pero bueno, estamos al principio, siempre con las victorias e incluso con las derrotas hay que corregir detallitos, estamos al principio de temporada y bueno, aunque no me voy contento por el resultado, sí me voy satisfecho en muchas cosas del juego que hemos hecho. Diego, lo estás comentando, ¿ha tenido miedo algún jugador de Mérida a ganar un partido que no es que estuviera controlado, pero que sí se había puesto muy de cara? No, nosotros no tenemos miedo, absolutamente. Mientras yo dirija un equipo, mi equipo no va a tener miedo. Lo que pasa es que nosotros no somos de Extremadura. Tiene 12 o 14 jugadores que han jugado en segunda B y algunos en segunda A. Y por ahí se va la diferencia. Nosotros tenemos un equipo joven que en momentos puntuales hay que saber manejar este tipo de partidos, estas dinámicas de encuentro en los momentos puntuales. Y eso es lo que espero que mejorar en breve, de aquí adelante, ¿no? Con miedo absoluto. ¿Consideras injustos los resultados? No, los resultados son siempre justos. El que mete dos goles es merecedor de la victoria, es inapelable. Otra cosa es que haciendo un análisis, una valoración, yo esté más satisfecho o menos satisfecho con el juego de uno de otro equipo, ¿no? ¿Coincide el gol del empate con el cambio de Pedro Juan, que igual se iba a apuntalar un poquito más la defensa y en esa jugada? No, el fútbol, los partidos tienen dinámica. Extremadura, como bien te decía anteriormente, su dinámica es, una vez que va con un resultado en contra, jugar de otra forma, avanzó mucho a sus líneas, ya jugó de una forma más directa, consiguió muchas faltas, muchos córneres y analizando esa dinámica en ese momento yo creía que lo más conveniente era sacar un jugador con más envergadura. Los partidos tienen esto, coincide de que cuando tú tienes que conservar ese resultado y dejar que pase un poco el tiempo, entre comillas, para afianzarte y coger confianza, pues te meten el gol y la coincidencia de que saca un defensa para hacer una labor que, bueno, que te la rompe el contrario, ¿no? Nada más.